tú? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! Nos llevan a la casa, listo. Hey, guys. Yo también. Sí. La razón principal de por qué dejé hacer el vlog fue porque en verdad estaba con muchas cosas. Y no solo el vlog me demanda bastante. Tengo Sanspit y tengo A Lo Loco. Y además estoy trabajando como en 3 o 4 proyectos dentro de la pega que hago normalmente. Están entretenidos, pero son hartas cosas. Y llegó un momento en que me abrumé tanto que pensé que no lo iba a lograr. Y no fue como así como, oh, que tengo cosas que hacer, que la atado, ojalá tener vacaciones. No, fue una sensación de como, esto no me la puedo, esto debería dejarlo. Yo debería, no sé, renunciar. Cuando hacía karate, hablaba con los cinturones negros que cuando había problemas de plata en la casa, en su quehacer, lo primero que se iba era karate. Para mí el vlog es como parecido, es súper importante para mí, pero en realidad como que me demanda más de lo que me devuelve, como práctico. Entonces dije, bueno, paremos un rato con el vlog. Estos últimos días he estado yéndome en bicicleta escuchando audiolibros. El último libro que me escuché fue Grit de Power of Passion. Es un concepto difícil de traducir al español, pero acabo de darme cuenta que está súper oscuro por acá. Ok, se hablaba de un experimento psicológico sobre la desesperanza. Pusieron a ciertos animalitos, perritos, en 2 grupos. A uno se les daba corriente durante 5 segundos. En cambio, el segundo grupo, si ellos tocaban, no sé, una pared o algo que estaba marcado, la corriente se detenía. Pasaron las semanas y probaron de nuevo a estos perritos. Los que habían tenido posibilidad de detener la corriente, al ponerle corriente de nuevo, por último arrancaban. Hacían algo al respecto. Los perritos que no se les enseñó que podían detener, solamente se agachaban y se quejaban del dolor que sentían. Fue el primer experimento sobre la desesperanza. En lo personal encuentro súper interesante estos experimentos. Me da pena que hagan pasar eso a un animal. Bueno, el lunes me voy al bar a esperar a la Kiren para tomar una michelada para empezar la semana como corriente. ¿Qué se ando? Aquí en el hospital trabajador porque vine a verme la espalda, pero me estaba doliendo mucho. Eso, me cargan estas cosas. Me carga venir al hospital, me carga toda la atención médica, me carga que aceptar también que mi cuerpo empieza a fallar. Llevo 5 años poniendo en verme la espalda, por flojera. No. La tarea que más se sufre es la que nunca se empieza. Una de las cosas que más me subió el ánimo a tomar un segundo aire fue un taller de metodologías ágiles que estamos implementando en la empresa y que de alguna otra manera estoy aplicando al quehacer diario de las cosas. En algún momento hablamos sobre la influencia.
El mundo siempre va a influenciar en nosotros. Tenemos escapatoria a eso, es como esto más. Y no solo de los cánones culturales, sociológicos, o la cacha del espada y el filo de la pelota. También tenemos un entorno que nos influencia, porque los queremos, porque son nuestros más allegados, son nuestros partners, son las personas que más confiamos. Y en el centro de todo, no está mal decir que estamos nosotros siguiendo toda esta influencia. Ahora, metodología ágil también reconoce que nosotros somos individuos independientes y autogestionables. Y la influencia también puede ir hacia afuera. Nosotros podemos controlar nuestras actitudes, nuestras opiniones, cuándo comprometernos o cuándo no. También podemos influenciar a nuestro círculo cercano en cómo hacerlo, empujar y incluso podemos influenciar al resto. Pero algo que hemos hablado otras veces en el blog es sobre nuestros propios límites. Hasta dónde llega nuestro control. Podemos controlarnos a nosotros, cómo reaccionamos, pero lo demás solamente podemos influenciar. Ahí es cuando nosotros tenemos el control de aceptar esa realidad y dejarla ir. O sufrir porque no podemos cambiarlo. Y creo que esa es mi renovada misión con este blog. Tengo que aceptar que eso es así. El experimento de los perros te da a entender que uno sufre por la ilusión de no tener el control. Tener el control de cómo manejarlo, de cómo influir a tu equipo y aceptar o no las realidades que se te enfrentan. Como es costumbre, no hace sufrir más que hacer. Así que, por ese lado, estamos súper bien. Dele like a este capítulo, compártalo si es que quiere. Hoy es miércoles, estamos en Sunsweet, mañana es a lo loco y nos vemos el viernes. Ha 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 ha!